bueno, ahorita, como ya no he subido video ni nada, nada más, pues, ahorita ando subiendo este para que vean lo que llevo de este, del Carter y del Noble 6. Ya le eché su pasta. Y apenas estoy en el lijado, pues ya más o menos, ¿no? Lijado, y después voy a ir con el detalle. Más lijado todavía que le falta. Este no le quise poner, no le quise dejar el visor, no lo armé con el visor. A lo mejor lo armo de termoformado o de resina, no, resina cristal en el molde, a ver qué tal queda. Voy a hacer un molde y ya después lo voy a vaciar en resina cristal de este, del Noble 6. Sí está, está chido. A ver si le, les iré subiendo los avances igual, a ver qué tal. Cualquier pregunta o duda igual, me, si me las dejan en los comentarios, pues mejor. De este, ya, este ya mero está. A este sí le hice el visor, para que en el molde salga con el visor. Y ya de ahí nada más se corta con el Dremel. Se corta con el Dremel y ya después hacerle su visor en termoformado, que es este. Bueno, sería de este en termoformado, también me falta ya lijar, pero ya le voy avanzando. Esto se lo hice con el Dremel. Ese se lo hizo con el Dremel y le voy a poner una basecilla que llevo, bueno, una figurilla que llevo aquí, se lo voy a poner con epoxi y con dos, tres materiales diferentes. De ahí, y aquí me falta lijarlo igual y aquí ponerle otra cosilla que lleva. Lijar, lijado igual, ya tengo de casi toda la base, ya nada más es que acabe y ya lijado, después le voy a aplicar el primer y después ya sus colores que lleva. Esto le falta un poco más, pero ya ahí va. Ahorita me he tardado en subir videos y todo eso por lo mismo de que ando en el traje completo de este. Bueno, no es del traje del Master Chief de Halo 4. Pero sí, no me gustó tanto ese. Bueno, ese casco casi no. Sí me gusta y todo, pero no. No me llama tanto la atención como este. Este sí me late. Este sí me gusta mucho y por eso es el que voy a decidir ponerlo con ese toda esa armadura del Master Chief. Este del Carter también me gusta por los colores que son en azules y negros. Se ve chido, no es que como que no me gusta tanto por el visor, pero sí, este sí. Me gusta por la figura que tiene aquí arriba. Los cuadros y todo. Me estaban preguntando de cómo endurecer la resina. Lo que es el... Ah, sí, me estaba preguntando el amigo Cavernario, que cuántas gotas de catalizador le echa a la resina. Bueno, supuestamente se le echa 40 gotas por cada 100 gramos. Yo por cada 250 gramos le echo 250 gotas. No, perdón. Por cada 250 gramos le echo 200 gotas. Y de ahí va, bueno, déjenla un poco más rápido para que no, dice que se puede prender, no, que yo sepa, no. Bueno, que yo sepa, nunca me ha pasado. Sí, de repente empieza como que se empieza a cocer, se empieza a hacer así duro y empieza como a tronar, pero no, bueno, que yo sepa no pasa nada más. Y empieza a sacar así como humo o algo así, que son los gases que tiene la resina supuestamente. Bueno, que genera la resina con el catalizador. Ya de ahí es eso y pues nada más es que te hagas un lado y que lo dejes ahí, que en lo que seca, se calienta todo por lo mismo. Y pues ahorita pues ya estaba viendo y ahora que, bueno, ahora hoy que es día, hoy que es día primero del mes 4 del 2014. Ya llevo, bueno, ahora hoy fue el
a las 8 o algo así, 8 y cuarto. A las 8 y cuarto fue el primer, bueno, fueron 50, ya es el número 56 de los suscriptores, que es Os Tatuaj, algo así, se ve que es como brasileño. Y pues chido por todos los que se han suscrito, siguen pendientes del canal, y chido al cavernario que siempre, bueno, casi que siempre que subo video los anda viendo, y pues ojalá sigan suscribiendo, ojalá y se sigan suscribiendo y dándole like, dejando sus dudas, comentarios y todo lo que quieran aquí abajo en la caja de comentarios, ya dudas, sugerencias, lo que quieran. Y crean que haga algún casco, algún dibujo, alguna cosilla que se pueda hacer, alguna duda en mis videos de dibujos, en mis videos de tutoriales, bueno, pseudo tutoriales, porque no son muy buenos, bueno, eso parece, pero se trata de hacer lo posible porque queden chidos. Y pues nos vemos en unos días. Este es el último video que he grabado, a lo mejor subo el de Payday de la máscara de Oxton que estoy haciendo en plastilina. Y pues ahora que termine de echarle pasta a toda la armadura, subiré otro video. Ay, es eso. Y es eso. Ah, sí, también los moldes que estoy haciendo. Bueno, los moldes que estoy haciendo con un asociado de General Grievous, que es, también eso me ha estado robando mucho tiempo. Estoy acomodando detalles de mi armadura, bueno, de mi traje de depredador, y para que sea más chido, a ver si me lanzo a la TNT que viene de abril, no, es la de mayo, bueno, finales de abril, inicio de mayo, para ir allá a la TNT en Tlatelolco de depredador. Ya, espero haberle mejorado cosas que... Ah, no sé dónde quedó. Yo estaba todo inspirado. Bueno, sí, estos videos... Me estaba diciendo el camarada, el amigo... Me estaba preguntando el amigo cavernario cuántas gotas de resonador... Perdón, bueno, ahí puso resonador, yo creo que decía de lo que es catalizador para la resina. Catalizador para la resina, yo le he hecho de 200 gotas a... Sí, 200, yo le he hecho 200 gotas a 250 gramos de resina. Y... bueno, por cada 100 gramos normalmente, supuestamente se le echan 40 gotas por cada 100 gramos. Yo le echo por cada 250 gramos, que es lo que uso. Bueno, la mayoría de las veces lo que uso, porque son trabajos un poco grandes los que uso, son 250 gramos con 200 gotas de catalizador. Y pues chido por todos los que andan viendo los videos, por todos los que andan pendientes a los videos, chido al cavernario que cada que subo video anda checándolos y le da like, comenta y hace todo lo posible porque este canal siga pues mínimo avanzando, ¿no? Hoy me paré temprano, bueno, eso no, eso ahorita lo cortamos. Hoy pues revisé revisé mi cuenta de YouTube y ya llevo 56 suscriptores. A las 8 de la mañana, 8 y cuarto, fue cuando se suscribieron. Fue el compañero Osborne Tatuok, algo así. Se ve que es brasileño. Y pues chido a todos los que se han suscrito, todos los que siguen viendo mis videos. Y pues espero les sirva de algo. Cualquier duda, sugerencia, lo que quieran, ahí están está el Facebook, está en la cuenta de YouTube, ahí en la caja de comentarios pueden dejar todo lo que quieran. Y pues sigan suscribiendo, sigan recomendando el canal,
Cualquier duda, detalle, sugerencia, la aceptaré. Aquí estamos para lo que se pueda ayudar entre todos nosotros. Y pues, nos vemos. Seguiré subiendo videos de, a lo mejor me lanzo a la TNT de Depredador ya con mi traje, con detalles, bueno, con cosas mejores hechas de lo que son los pies, las manos y un poco de la armadura de lo de abajo. Bueno, ahí nos vemos en la TNT que viene en abril, finales de abril, inicios de mayo. Bueno, espero que se la pasen chido, sigan con sus proyectos y aquí nos andamos viendo próximamente. Este es uno de los videos que este es uno de los últimos videos que he hecho, porque a lo mejor subo el de la máscara de Oxton de Payday, del juego Payday, y pues ya. Ese sí es anterior a este no. Ya lleva un poquito de rato guardado ahí, pero sí. Lo voy a subir nada más. Es un avance de lo que llevo. Igual. Bueno, nos vemos. La pasen chido.